Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy Aviación Digital se ha desplazado hasta IFEMA. Es aquí donde vamos a entrevistar a Jacobo Almodóvar. Él es director de UMiles University, una universidad especializada en los estudios relacionados con los drones. El objetivo que tienen es convertir a los estudiantes en futuros pilotos de drones. Vamos a ver qué nos puede contar acerca de este futuro tan apasionante que cada vez parece que va a ir a más. Buenos días, Jacobo. Encantado de saludarte. Muchísimas gracias por acogernos aquí en IFEMA. Estamos en la Semana de la Educación 2023, una semana que es clave para las universidades porque empezáis a recibir a los que podrían ser vuestros futuros alumnos, ¿no? Eso es. La verdad es que ha sido todo un éxito. Estamos encantados de la acogida que está teniendo, el interés que está mostrando la gente. Muchísima juventud, en este caso preguntando o interesándose por diferentes carreras, en especial la nuestra, ¿vale? Que es un nuevo ámbito profesional, ¿vale? Como es el tema de piloto de drones. Muchísima salida laboral y un éxito, la verdad, encantados. Concretamente, Jacobo, estamos en el stand de UMiles University. Tú eres el director. Sí. De esta universidad. Eso que es. Nació en el año 2016, si no me equivoco. Nosotros nacimos en el 2016, ¿vale? Y nació básicamente por la demanda que tenía la empresa de tener pilotos bien formados, ¿vale? No había en el mercado gente, digamos, que reunía las condiciones de contratación que estábamos buscando. Entonces, ¿qué mejor manera que nosotros organizar un curso y diseñar un curso en el que la gente saliera lo más formada posible, ¿vale? Entonces, pues bueno, diseñamos un curso profesional que actualmente seguimos en ello, 8 meses de duración y bueno, la verdad es que un éxito. Notamos que cada vez se va matriculando más gente, ¿vale? Y además de matricularse más gente, antes veíamos que la gente venía solo a certificarse como piloto y ahora viene como a conseguir una especialidad para el mundo laboral. Nosotros tenemos un compromiso de contratación actualmente de un 20% de la gente que hace este curso profesional, pero que actualmente más de la mitad de la gente se queda a trabajar con nosotros, ya sea como pilotos, instructores o en el tema de entertainment, que son los drone light show que hacemos. Ajá, ¿vale? Porque Jacobo, ¿cuáles son los objetivos de esta carrera? ¿Qué pretendéis enseñar a los jóvenes y qué queréis conquistar con estas nuevas demandas laborales que existen, que hace muy pocos años no existían y que ahora parecen como un mundo nuevo, un mundo moderno, un mundo como futurista, y ahora vemos que es una realidad y que cada vez más la gente está interesada en concretamente ser piloto de drones de como te digo, hace muy pocos años el drone era o se veía como un juguete, ¿vale? Poco a poco se fue introduciendo el mundo laboral, pues primero en el tema del cine, ¿vale? Que se empezaron a usar drones en las producciones, cine, ¿no? Eso es. Sí. Y sí que es verdad que poco a poco pues se está metiendo más en el mundo laboral en diferentes ámbitos. Aquí tenemos, por ejemplo, un dron de rescate en playas o de vigilancia perimetral. ¿Y en esta carrera enseñáis, por ejemplo, a pilotar este tipo de drones? Sí, nosotros preparamos a la gente que se matricula con nosotros para el mundo laboral, ya no solo que se queden a trabajar con nosotros, sino que sean personas perfectamente formadas y que consigan un trabajo pronto, ¿vale? Por eso nosotros creemos que el curso que estamos dando es el más completo que hay actualmente en el mercado. Como te digo, son 8 meses de duración y se toca todos los ámbitos, desde fotogrametría, inspecciones técnicas o rescate y salvamento. Por ejemplo, hablando de rescate y salvamento, que es un ámbito muy importante y que cada vez está cogiendo más importancia a la hora de llevar a cabo estas labores, ¿cómo funcionaría este dron? ¿Cómo está equipado? Si nos lo puedes explicar. Bueno, pues mira, este dron tiene diferentes configuraciones, ¿no? Cuando lo configuramos para estar en playas, lleva aquí 2 chalecos salvavidas, ¿vale? Y este dron está, lo que es en la playa propiamente dicho, ¿vale? Con el piloto. Todo el rato preparado para que por si surge alguna emergencia, lo más rápido posible lanzar el dron a donde está el bañista, ¿vale? Vale. En coordinación con los socorristas, detecta a la persona que está en apuros, despegamos el dron y le lanzamos donde está esa persona, ¿vale? Nos ponemos encima del posible ahogado y le lanzamos el chaleco salvavidas, que una vez en contacto con la persona, pues se hincha, ¿vale? Vale. Entonces, eso lo que hace
es que da mucho más tiempo a que las personas que están en socorristas, en este caso, pues mediante una barca o mediante una moto, llegan antes a la persona ahogada. Y me decías que además es capaz de dar direcciones e instrucciones al propio posible ahogado, ¿no? Eso es. Aquí tenemos un altavoz, uh-huh, que el piloto le va lanzando indicaciones, pues tranquilo y intentando calmarle, yeah, en todo lo que se pueda, ¿no? Y además de dar indicaciones de cómo se coge el chaleco. El chaleco, una vez lo va a coger, se hincha y es lo que le da más tiempo para que puedan llegar ese tipo de salvamento. Y aquí, Jacobo, estoy viendo una cámara. Sí, eso es para la configuración que tenemos para rescate en playas, ¿vale? Uh-huh. Este dron, como te digo, está hecho para seguridad y salvamento, ¿vale? Y también lo que tenemos son diferentes configuraciones, que otra de ellas sería para vigilancia perimetral, ¿vale? Ajá. Pues en diferentes ámbitos, ya sea un centro comercial o una fábrica, ¿vale? Esta cámara es capaz de detectar tanto visión de día como de noche, como puntos térmicos. Es decir, nosotros, además de todo esto, una persona que se pierde en un bosque por la noche, podemos lanzar el dron, ver puntos de calor mediante esa cámara térmica y detectar dónde podría estar esa posible persona perdida. O sea, que puede ser casi vital, ¿no?, a la hora de ganar minutos, incluso horas de vida para una persona que Eso esté en apuros. Es. Este tipo de aeronaves, la verdad es que se está convirtiendo vital y súper importante en y lo están incorporando en los cuerpos de seguridad, además, ¿no? Incluso en los ejércitos también hemos podido ver y Eso lo estamos viendo. Jacobo, ¿qué le espera al futuro de los drones? ¿Qué podemos esperar? ¿Es esto una moda o es algo que ha venido para quedarse y va a expandirse todavía más? Pues mira, esto no es que sea un futuro, sino que ya es un ya presente. Es una realidad. Es una realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como te digo, actualmente el mundo del dron, además de en el cine y en superproducciones, lo estamos utilizando, por ejemplo, en agricultura de precisión, uh-huh, haciendo vigilancia de tendidos eléctricos o la conservación de placas solares. Eso antiguamente se hacía mediante helicópteros o avión, que es inmensamente más caro, y con el tema del dron es, además de ahorrar costes, es mucho más preciso, ¿vale? Por ejemplo, ahora el tema de los drones se está metiendo mucho en el tema de la fumigación, ¿vale?, que es mucho más seguro y mucho más preciso y barato que un avión. Que siempre también, ¿vale?, es importante, ¿no? Sí. ¿Qué esperáis para este año en vuestra universidad? Pues mira, nosotros, como te digo antes, el número de alumnos sí que desde el 2016 estamos creciendo bastante, y sobre todo lo que notamos es que no solo vienen a formarse como pilotos, sino que a especializarse, ¿vale? Cuando tú te formas como piloto, para luego meterte en el mundo laboral, si no tienes una especialidad, es difícil, ya, ¿vale? Por eso sí que notamos que la gente muestra mucho más interés en una especialidad, pero de verdad, ya sea pues rescate en playas. Es como un máster dentro de la propia carrera, eso, ¿no? Es, un curso. Ajá. Eso es. ¿Y dentro de eso qué especialidades pueden encontrar? Pues mira, agricultura de precisión tiene infinidad de aplicaciones, ya sea ver si la tierra es caliza, si tiene humedad o si la fruta está madura, ¿vale? Fotogrametría para hacer mapas en 3D, mediciones de parcelas, podemos hacer espectáculos aéreos como los que hacemos con nuestros drones, o por ejemplo, tendidos eléctricos o plantas fotovoltaicas. Pues Jacobo, muchísimas gracias. Lo único que nos queda es desearos mucha suerte, que sigáis teniendo esa demanda y que en el futuro pues nos podamos seguir viendo a los drones realizando tareas tan importantes como, por ejemplo, labores de rescate. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros, Jacobo, por atendernos. Gracias, gracias.